Bueno, muy rápidamente, ¿cómo poner el PIN o contraseña en nuestro iPhone 13 o similar? Es muy fácil y muy sencillo, aunque una mejor opción que es el reconocimiento facial, que en un video siguiente les mostraré. Así que el PIN, ¿cómo se pone? Aunque es esencial, porque si ustedes ponen reconocimiento facial, también los van a poner a poner PIN. Así que vamos a ingresar aquí, donde dice? ¿dónde está? Face ID o código, nuevamente ingresan por las opciones de configuración, van a Face ID y código, y luego aquí donde dice, vamos a buscar la opción activar código y simplemente lo activan. Opciones de código alfanumérico personalizado, numérico personalizado de 4 dígitos. El de 4 dígitos es el más inseguro. Así que, por ejemplo, le voy a poner 1, 2, 3, 4. Y dice: Este código es fácil de adivinar, usar de todos modos. No van a utilizar ese código. Lo repiten: 1, 2, 3, 4. Y no lo vayan a olvidar. ¿Por qué utilizan esos códigos? No sé. Conozco gente que inclusive utiliza los 0, 1, 2, 3, 4. Y listo. Ya quedó bloqueado nuestro teléfono. Y así de fácil se pone un pin. Suscríbanse al canal. Comenten qué quisieran saber acerca del teléfono. Qué dudas. Es gratis. Y compartan el video en sus redes sociales. Y muchas gracias.